hay humos. Bueno, también podéis entrar desnudos. ¡Hala! Pasadlo bien, ¿eh? Yo esas cosas las siento, y lo sabes. Mira, recuerdo que tengo una puerta de buscar. La pobre murió sola. Ahí está, en tu habitación. ¿En habitación? Sí, pero no te preocupes, te duermen al lado de Carlos. ¡Ay, mamá, que allí no hay fantasmas! Es mejor aceptarlo y vivir en armonía. No pienso volver a verte. No serías capaz. Esto es para ti. No quiero. Mujer, no me vas a hacer un feo. ¿Qué pasa? Que además de cojo eres sordo. Te he dicho que no quiero, coño. Págame ahora, que tengo prisa. No ha debido pensar vuestra merced que nacida yo para vengar mi sexo y dominar el suyo he sabido crearme arbitrios desconocidos antes. ¿Cuál de ellas quieren que les acompañe? Todas. Nos las llevamos a todas. ¿A todas? A todas. Ellas se van a casa y usted a la puta cárcel. ¡Remigio! Remigio está durmiendo. Si quiere dejarle algún recado, ya se lo doy yo. Ya sé por qué has venido. Quiero que me pintes como tú, mamá. Pero después a dormir sin rechistar, ¿eh? Sí. ¿Estás segura que quieres que te maquille como yo? Sí, sí. Pero hay algo que tienes que saber. ¿El qué? Cuando una chica se maquilla, se convierte en otra persona. Porque empiezas siendo tú y luego eres otra. Pero cuando quieras algo importante en la vida, mi niña, por mucho que te transformes, no podrás engañar más que a los demás. Nunca podrás engañarte a ti misma. Y nunca te arrepentirás de nada. Venga, ahora la cama. No me hubiera importado nada ser cantante, ¿sabes? Yo hubiera valido. Tenía una voz preciosa. ¿Ah, sí? Joder, un braille que completa. Conversations in overcrowded hallways.